dale like y suscríbete en los próximos 5 segundos si te gustaría entrar a Fortnite y recibir todos estos pavos en tu cuenta. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. En este vídeo os voy a enseñar filtraciones exclusivas sobre el nuevo evento final de Galactus, la fecha oficial, y también os voy a volver a enseñar todos los horarios de prácticamente todos los países para que veáis a qué hora comienza en cualquiera de los países que seáis este evento final. Pero antes de nada chicos, recordaros que podéis utilizar mi código de creador en la tienda de Fortnite y seguirme por mi Instagram, muy importante, y por mi Twitter, que están aquí abajo en descripción, y también os dejaré mi canal de Twitch aquí abajo en descripción, ya que estoy agregando a alguno de mis suscriptores en directo y estoy regalando algunas skins a la gente que me siga en mi Instagram y en mi Twitch, así que os lo dejo en descripción. Y dicho esto, vamos con todo lo que os traigo en este vídeo. Antes de comenzar con toda la información, quiero deciros que esta imagen que estáis viendo por pantalla se filtró, o mejor dicho, se publicó como teaser de la temporada 5, ¿vale? Hay bastantes filtraciones que indican que podríamos conducir el autobús de batalla de Iron Man en la batalla final contra Galactus, que podríamos conducir el autobús de Iron Man en la batalla final contra Galactus, ¿vale? Ya sabéis que ahora mismo el autobús de batalla no tiene el globo encima, el típico globo que pues permite que el autobús esté en el aire. Esta vez tenemos una especie de propulsor que ha colocado el propio Iron Man o Tony Stark en el autobús de batalla, y esto nos podría permitir conducirlo en esta batalla final, ¿vale? Estaréis viendo por pantalla este teaser de la temporada 5. Como veis, podemos ver varios autobuses y podemos ver de fondo la silueta de Galactus, ¿vale? Si publican esto como teaser de la temporada 5, es bastante probable que se trate de un fragmento que podamos ver en el evento final, es decir, que podamos conducir los autobuses de batalla contra la batalla final de este Galactus. Y eso quiere decir que probablemente tengamos que utilizar el autobús de batalla para hacer algo contra Galactus. Pues bueno, justamente hace 2 días se confirmó, chicos, que el evento final de esta temporada sería una batalla contra Galactus y que este evento sería el día 1 de diciembre, ¿vale? Esto ya está confirmado por el simple hecho de que si vamos a la página oficial de Epic Games y nos vamos al apartado de noticias en Fortnite, encontraremos ya por fin el apartado de Galactus, el apartado de la batalla de Nexus, y aquí podremos ver ya toda la información que nos proporciona el propio Fortnite sobre este evento. Básicamente, por ejemplo, aquí nos pone: Galactus se aproxima unidos a la batalla en el evento de Fortnite el 1 de diciembre. Para la gente que se pensaba que era falso, que no iba a ser el 1 de diciembre, aquí lo podéis ver que ya lo han confirmado, y sí, efectivamente el evento es el día 1 de diciembre, ¿vale? Galactus ya se está acercando a la isla de Fortnite, ¿vale? Ya poco a poco está apareciendo. Ya sabéis de que hace una semana desapareció de la isla, ya no estaba en el cielo, y ahora poco a poco está volviendo a aparecer en la isla de Fortnite. Básicamente, chicos, aquí nos explican un poco cómo poder participar en el evento para no perderlo, ya que ya sabéis de que normalmente cuando hay un evento en Fortnite, pues a veces es bastante primordial entrar una hora antes o media hora antes al juego para no tener ningún tipo de problema y que pues, por algún fallo no nos meta en el evento, ya que esto ya ha pasado varias veces. Pues bueno, chicos, aquí estaréis viendo por pantalla todos los horarios de diferentes países donde comenzaría este evento, ¿vale? Tenéis Argentina, España, Colombia, Perú, México, tenéis prácticamente todos los países y tenéis prácticamente todos los horarios, todas las horas, para que veáis exactamente pues cuándo comienza este evento en vuestro país. Deciros que el evento en concreto es el día martes 1 de diciembre de la semana que viene, así que ya queda realmente muy poco. Y chicos, deciros que el evento final va a ser la batalla contra Galactus, ¿vale? Esto ya también está confirmado, ya que hay bastantes pues referencias a que esto va a estar ocurriendo. Ya sabéis de que yo os dije que yo pensaba que pues el evento iba a ser algo relacionado con Tony Stark, la máquina del tiempo y Galactus, ya que hay bastantes referencias y hay bastantes teorías de que es bastante probable de que este mapa se destruya, de que volvamos al mapa anterior o que ocurra algo con este mapa. Esto, chicos, no es ninguna tontería ni es ninguna broma, ya que ahora os voy a explicar todo a lo que he encontrado en filtraciones.
Deciros que el evento va a ser una batalla final, no va a ser nada relacionado con máquinas del tiempo, como dije, ni nada por el estilo, pero según las filtraciones, y aquí agarraros chicos, porque os voy a decir algunos pequeños spoilers, así que si no os queréis spoilear del evento final ni de la temporada, pues recomiendo que no escuchéis esto, pero si los queréis escuchar o os da igual, atención porque se vienen pequeños spoilers. Y es que según los archivos del juego, es bastante probable que Galactus gane esta batalla final, ¿vale? Que Galactus gane este evento, ¿vale? No como siempre, que normalmente pues siempre salimos nosotros los personajes, por así decirlo, ganando. Nunca gana el villano, pues esta vez chicos estará ganando Galactus la batalla final y destruirá o devorará el mapa por completo. Esto quiere decir, chicos, que lo más seguro es que este mapa acabe desapareciendo o que acabe recibiendo un cambio brutal y muy drástico al completo, o que incluso volvamos al mapa anterior. Recordar, chicos, de que en el capítulo anterior tuvimos un total de 10 temporadas y cambiamos de capítulo al capítulo 2. Y este capítulo solamente tiene 4 temporadas, pero lo gracioso es que este capítulo ha durado lo mismo casi que el anterior, o bueno, un poquito menos. La cosa es, y la razón es, que este capítulo ha durado un año, ¿vale? Ni más ni menos que ha durado un año, solamente 4 temporadas han durado un año. Recordar que la temporada 1 duró casi pues 4 meses o 5 meses, la temporada 2 duró también 5 meses o 4 meses, la temporada 3 duró un mes normal o 2 meses y esta temporada también ha durado lo suyo, así que es bastante probable que después de un largo año donde pues prácticamente todas las temporadas se han retrasado, es probable que Galactus destruya el mapa por completo y esto haga que volvamos al mapa anterior, al mapa del capítulo anterior. Y también chicos, hay bastantes teorías y filtraciones que indican que podríamos ver de nuevo el agujero negro de la temporada 10, ¿vale? O algo muy parecido. Es decir, que después del día 1 de diciembre podríamos ver un agujero negro que dure varias horas y que luego comience la próxima temporada, ya que también está confirmado que la temporada y el pase de batalla comienzan el día 2 de diciembre, 12 horas después del evento final. Así que solamente después de 12 horas de ver la gran batalla, veremos el pase de batalla y veremos la nueva temporada, tal vez el nuevo mapa y pues todas las novedades que lleguen con esta nueva temporada. Así que chicos, poco más que decir, estas son todas las filtraciones que hay hasta ahora, realmente hay poco más porque ya solamente falta una semana para que llegue la nueva temporada y para que llegue el evento final, así que dudo mucho que Fortnite meta una nueva actualización esta semana, así que seguramente pocas cosas más se filtren durante esta semana, pero bueno, en el caso de que vayan sacando algo más, lo tendréis aquí. Así que chicos, ahora sí que sí, poco más que decir, espero que os haya gustado un montón este vídeo, dejar un pedazo de like y suscribiros con la campanita activada para no perderos ningún vídeo de Fortnite oficial en este canal. Chicos, me despido, un saludo, chao chao.